Buenas tardes a todos. Os he puesto esta música para que os despertáis, que me toca estar a la hora difícil de la siesta. Bueno, pues tenemos por delante 40 minutos para hablar de revolución digital, para hablar de lo que está pasando en el mundo actual y ver y reflexionar sobre si estamos preparando a las nuevas generaciones para que, lo que nos viene. En primer lugar, dar las gracias a la Fundación San Patricio y a Sonsoles. La verdad, estoy muy agradecida por la oportunidad que me ha dado de estar ahí aquí con todos vosotros. Me presento. Bueno, dicen que hoy en día ya las presentaciones no van tanto por contar el cargo que tienes, sino lo que te gusta, lo que te apasiona, el propósito al que estás dedicando toda tu energía. Bueno, pues a mí me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho la tecnología para las personas, para la búsqueda de soluciones que ayuden a construir un futuro mejor. Me gusta conectar con esas personas que también están alineados con esta pasión mía. Y bueno, y además luego trabajo en IBM, llevo más de 25 años en el sector de la tecnología de información. Escucharéis muchas referencias a IBM, que es de donde he aprendido y donde he sacado muchas de las cosas que os voy a contar hoy, porque es el mundo que conozco. Además, estoy en el Consejo de Adigital, trabajo también en la Asociación de Marketing, soy vicepresidenta y bueno, y tengo un montón de iniciativas en marcha, todas relacionadas con estas pasiones que os contaba. Y bueno, y por añadir, ¿no?, el por qué me hace tanta ilusión estar hoy aquí es porque soy la madre de los Comesaña, ¿no?, que son dos alumnos del Colegio de San Patricio de Madrid. El pequeño terminó el año pasado el colegio, han estado desde los 3 años hasta los 18 y bueno, pues el fin de semana le dejé en Inglaterra porque está empezando ya la universidad allí, está estudiando economía política y la verdad, bueno, pues compartir la emoción que cuando estuve con él el fin de semana en Londres, uno de los planes que me propuso ir a ver la National Gallery. No sé si está Almudena por ahí, pero Almudena fue su profesora de arte y de historia y de verdad darle las gracias por inyectarle esa pasión por el arte y por la historia, ¿no?, que la ha llevado ahora a donde está, que es en Inglaterra. Bueno, no me enrollo más y vamos entrando en materia. ¿De qué os voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de revolución digital, os vengo a hablar de inteligencia artificial, os vengo a hablar de blockchain y bueno, os vengo a ver si entre todos reflexionamos si realmente estamos preparados, no solo las nuevas generaciones, ¿no?, para el mundo que les viene, sino incluso todos nosotros, ¿no? ¿Por qué cuando hablamos de la era digital hablamos de revolución, ¿no?, y mucha gente equipara lo que está pasando ahora con lo que la revolución industrial, ¿no?, otras revoluciones que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad? Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo es que ha surgido una serie de tecnologías o fenómenos, como por ejemplo la informática en la nube. Nunca ha sido tan accesible el poder llegar a la capacidad de computación que tenemos ahora, ni tan barato, ni a la velocidad, ni al coste que tenemos ahora. Por cierto, viene un nuevo salto en la capacidad de procesamiento y almacenamiento, que es la informática cuántica. El crecimiento de la capacidad de procesamiento va a dejar de ser lineal para empezar a ser exponencial. Es algo que ya está ahí, ya se está experimentando con ello. Toda la revolución de los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, se conocemos todos perfectamente porque lo vivimos en nuestro día a día. El impacto de las redes sociales, el Internet de las cosas, el mundo sensorizado, lleno de cámaras conectadas a Internet. La inteligencia artificial, tecnologías como la blockchain que están surgiendo ahora, bueno, con el avance de las comunicaciones, se está viendo el 5G. Bueno, pues toda esta confluencia de tecnologías hacen que no veamos todo esto como un ciclo tecnológico más, como puede ser a lo mejor la aparición del ordenador o incluso del PC, sino como tecnologías que están impactando a la sociedad, la economía, nos están impactando incluso nuestros comportamientos, la manera en que nos comunicamos. Todos somos usuarios del WhatsApp, ¿no?, cómo hemos cambiado la manera en la que nos comunicamos con otras personas, cómo buscamos la información. Bueno, están impactando la sociedad en muchísimos ámbitos, bueno, pues, y por eso hace que hablemos de revolución.
El Foro Económico Mundial le llama la cuarta revolución industrial. Ellos van un poco más allá de lo que yo hoy voy a contar. Yo me voy a centrar mucho en lo que conozco, que son las tecnologías que os he comentado. Ellos incluso hablan de que se está desafiando incluso las ideas de lo que significa ser humano, ¿no? De la superespecie, con todo el tema de la biotecnología, la genética de diseño. Yo todo este tema no me voy a meter porque no lo conozco, pero bueno, ya hay pensadores, ya en los foros internacionales se está debatiendo hacia, incluso sobre el futuro de la especie humana. Si queréis profundizar en todas estas tecnologías y estos aspectos, os recomiendo que leáis este libro de la Cuarta Revolución Industrial, que es del fundador del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab. Bueno, pues como os decía, no estamos en un ciclo tecnológico más, que nos lleva a más progreso, sino que estamos hablando de un cambio de era, ¿no? De un cambio de época. Y yo me voy a centrar en algunos de los impactos que hacen que, de alguna manera, expliquen el por qué estamos hablando de este cambio de paradigma tan relevante. En primer lugar, el tema de los datos, ¿no? El tema de la información. Se han creado más datos en los últimos dos años que en toda la historia de la humanidad. Datos, además, que son invisibles y que nos estamos explotando, que no estamos ni los humanos, por nuestra incapacidad, la limitación de nuestro cerebro para poder leer la cantidad de información que está saliendo, y desde luego las computadoras, los ordenadores tradicionales, los programáticos, no tienen capacidad para analizar toda esta información, que es información que viene en forma de texto, en forma de imagen, en forma de voz, en forma de datos que salen de sensores. Es lo que se llama los datos no estructurados. Pues bueno, se habla de que se ha creado un nuevo activo económico en la economía, que es el dato. La propia Unión Europea hace una llamada de atención y dice que ni Europa, ni los países europeos, ni las empresas en Europa podrán crecer si no incorporan el dato como un factor productivo más junto al capital y la mano de obra, ¿no? El tema de los datos, nuevo activo económico. Estáis viendo, y ahora pasaré sobre ello, cómo hay modelos de negocio y empresas que se sustentan exclusivamente en la explotación del dato y la información, ¿no? En el caso de un Google o, por ejemplo, de un Facebook, ¿no? Que luego comentaré. Otro gran poder, que no sé si somos conscientes, ¿no? Que este tiene, está muy asociado con las redes sociales, ¿no? Internet, la liberalización de Internet en los años 90 supuso, desde luego, para el mundo de las empresas y de las administraciones públicas, la posibilidad de interactuar por un canal digital directamente con los ciudadanos y con los clientes. Empezamos a comprar y hacer reservas por el e-commerce, ¿no? De hoteles o comprar cosas por e-commerce y demás. Pero realmente cuando surgió, los únicos que tenían la capacidad de poner esa información en Internet pues eran las empresas y las administraciones públicas, ¿no? O sea, hay información todavía la controlaban unos pocos dentro de lo que era el panorama económico social, ¿no? En general del mundo, ¿no? ¿Qué ha ocurrido con las redes sociales? Que el poder ha pasado a las personas. Cualquiera de nosotros ahora tiene la capacidad para, desde luego, publicar creaciones artísticas que haya podido hacer, opinar sobre productos, todos, la satisfacción que te da cuando sales de un restaurante donde te han atendido bien, ir al TripAdvisor y opinar. Y al contrario, ¿no? Publicar blogs, artículos, todos tenemos un vehículo, un mecanismo de a golpe de un clic para poder opinar e influenciar sobre las marcas en general o sobre cualquier otro tema. Es verdad que ahora mismo todavía el mundo digital, Internet, es como el salvaje oeste, la innovación siempre va por delante de la regulación, los gobiernos, y bueno, pues estamos viendo que hace falta, ¿no? El poner un poco orden, ¿no? Todo el tema de las fake news, todo lo que ha pasado con Facebook, pues al final es porque es un entorno que va por delante de lo que de los legisladores, y todavía queda tiempo para poner orden alrededor de todo esto. Pero bueno, la realidad es que nos ha dado un poder a todos nosotros para poder llegar a millones de personas con nuestros contenidos, con nuestros comentarios, cosa que pues antes de la era de las redes sociales era imposible, ¿no? Y he traído aquí un ejemplo
del sector educativo, ¿no? Este no sé, os sonará a los que a David Calle, que en el 2016 fue candidato a mejor profesor del mundo, ¿no? Entonces yo leía una entrevista que decía, para empezar es un ingeniero que empezó trabajando en una empresa de telecomunicaciones, se fue al paro, de joven había dado clases en una academia, volvió a la academia, se dio cuenta que su vocación era la enseñanza, como era ingeniero y conocía las tecnologías, empezó a publicar vídeos en internet en formato corto, de 10 minutos, bueno, pues acabó llegando, teniendo 100 millones de visitas, ¿no? Pues imaginaros eso desde el despacho de tu casa, ¿no? Poder llegar a 100 millones de personas, ¿no? No sé si es, bueno, exactamente no sé si las visitas sean personas, pero el impacto que puedes tener, ¿no? Gracias al poder de internet y de las redes sociales. Os decía que el cambio de paradigma, ¿no? Decíamos un nuevo activo económico, un nuevo poder, ¿no? Las personas que podemos llegar y viralizar nuestros contenidos, nuestras opiniones. Y el mundo de los negocios, ¿no? Pensar en las nuevas compañías en las que están triunfando ahora un Uber, un Airbnb, un Alibaba, un Facebook, son todas plataformas digitales que lo único que hacen es poner en contacto la oferta con la demanda. Ellos no tienen ni producto ni infraestructuras. Un Telefónica o cualquier banco ha tenido que invertir millones en montar infraestructuras de telecomunicaciones, en tener empleados. Estas empresas se construyen sobre estas infraestructuras, lo único que hacen es poner de acuerdo a la oferta y la demanda, eso sí, dar unas experiencias muy diferenciales y, bueno, y ahí están, son los nuevos modelos de negocio que triunfan hoy en día y que nada tienen que ver con los que hemos aprendido nuestra generación en las escuelas de negocio, ¿no? La mayor compañía de taxis no tiene automóviles, la mayor empresa de alojamiento no tiene ninguna propiedad, el mayor distribuidor no tiene stock, el mayor medio de comunicación no tiene contenidos propios. Y fijaros qué impresionante, ¿no? Que las empresas que más valen, las que tienen mayor capitalización bursátil, no son las empresas tradicionales, sino que son los Apple, los Microsoft, los Amazon, los Facebook, Alphabet, que es Google, ¿no? Son las empresas que son plataforma. Pues esto es el mundo de los negocios en el que se van a mover las nuevas, que ya nos estamos moviendo las generaciones actuales, ¿no? Y en las que se van a tener que desenvolver las nuevas generaciones. Bueno, pues como os decía, el impacto va mucho más allá, hay un montón de literatura, un montón de gente escribiendo acerca de esta nueva época, que es un salto en la humanidad, pero bueno, yo quería, me he centrado en aquellos aspectos que yo conozco más y que yo creo que de alguna manera ilustran el calado, ¿no?, del momento que estamos viviendo. Y pasamos ahora a la inteligencia artificial. Bob Dylan, to improve my language skills, I've read all your lyrics. You've read all of my lyrics. I can read 800 million pages per second. That's fast. My analysis shows your major themes are that time passes and love fades. Well, that sounds about right. I have never known love. Maybe we should write a song together. I can sing. You can sing? Doobie bop, bebop a doo. Doobie doobie doo. Do, do, doobie doo. Bueno, supongo que todos conocéis a Bob Dylan, veo mucha juventud, no os lo comento porque un compañero me contó con una charla y ha puesto este vídeo y cuando terminó la charla le preguntaron que quién era Bob Dylan, ¿no? Bueno, el caso es que Bob Dylan no fue a recoger el premio Nobel de literatura, pero sí se ofreció a hacer un anuncio, ¿no?, a hacer publicidad, en este caso sobre IBM y sobre la inteligencia artificial de IBM, que es Watson. Ahí veis, lo que intenta ilustrar este vídeo es la capacidad de un ordenador de entender el lenguaje natural, ¿no?, la manera que hablamos los humanos. Además, lo hace 800 millones de páginas por segundo, a la velocidad que lo hace, y seguir una conversación en contexto, ¿no? Luego la parte ya creativa, ¿no?, dice, ¿por qué no escribimos una canción conjuntamente? Dice, sé cantar, ¿no? Pues parece que la parte creativa se va a seguir siendo patrimonio nuestro, ¿no? Pero bueno, realmente lo que os quería contar es que sí que es un tema que genera, bueno, pues el tema de esto de los robots, la inteligencia artificial, si van a surgir robots que van a ser más inteligentes que los humanos, pero nosotros que estamos trabajando en proyectos concretos de inteligencia artificial, o sea, estamos muy lejos, desde luego, de todo eso que se ve en las películas de ciencia ficción. De hecho, el vídeo me parece simpático, yo os lo he traído porque me parece que está bien, pero el enfrentamiento hombre-máquina tampoco
Me gusta demasiado. La realidad de lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial ya es una realidad, nos rodea, está por todos lados, pero realmente lo que es una herramienta muy útil para las personas, para los humanos, para ayudarnos a realizar nuestros trabajos y aumentar nuestras capacidades, ¿no? Al final, como os decía al principio, la información se está multiplicando de manera exponencial y es imposible que los seres humanos, que un médico sea capaz de leer, de elaborar, de digerir la cantidad de información que le llega. Entonces, el posicionamiento, yo creo que ya hay que entender la inteligencia artificial desde esa perspectiva, ¿no? Como desde una herramienta que tenemos las personas para ayudarnos a desarrollar mucho mejor nuestros trabajos. Y empiezo contando un poco la historia de la inteligencia artificial de IBM. Os acordaréis en el 97 que hubo un ordenador que se llamaba Deep Blue, que ganó a Kasparov en una partida de ajedrez, ¿no? ¿Suena? Bueno, pues eso fue el antecedente de Watson. En el 2011 se presenta en Sociedad Watson en un concurso de la televisión americana, que es como un saber y ganar, un concurso que tiene como mucha tradición. Bueno, pues se presenta el ordenador Watson, que compite a competir con los dos mejores jugadores de la historia del concurso. Y les ganó a los jugadores, un concurso de preguntas y respuestas. Os cuento un poco la historia de Watson porque me parece relevante en el contexto de lo que estamos hablando. IBM es una compañía en la que tiene más de 100 años de historia. Es una compañía que empezó vendiendo máquinas de cortar queso, jamón. Luego el primer hito fue, inventó una máquina tabuladora para hacer el primer censo de Estados Unidos y ahora vende inteligencia artificial. Entonces me parecía relevante contaros esto porque yo creo que es el ejemplo de una compañía que se ha reinventado a lo largo de un siglo de historia. Y se ha reinventado no porque tuviera líderes muy innovadores y muy creativos, que los ha tenido, sino por la cultura de compañía. Entonces, en mi empresa, los presupuestos de formación y los presupuestos de investigación nunca se han bajado, a pesar de que ha habido momentos duros de la compañía, de resultados duros, y un poco la cultura esta de reinvención constante, de innovación, de salir del área de confort, la tenemos todos los empleados en el ADN, ¿no? Por eso cuando Virginia me presentaba, y le decía, mira, es que yo me gusta presentarme como mente inquieta, siempre deseosa de aprender cosas nuevas y que el cambio me ha aportado muchísimo a lo largo de mi carrera profesional, que a su vez va ligada a la carrera personal, ¿no? Entonces, os cuento esto porque la anécdota, o sea, el que desarrolló Watson, que trabajaba dentro del Departamento de Investigación de Desarrollo de IBM en Nueva York, donde están los headquarters, cuentan que estaba un día cenando con sus compañeros en un restaurante cerca de la oficina y pusieron el programa este de Jeopardy, ¿no? Entonces se quedó pensando y dice, es que no sé cuál, después del reto de haber ganado a Kasparov, no sé qué otro reto nos vamos a poner, ¿no? ¿Qué podemos inventar? Entonces, viendo a los concursantes, dijo, ya sé cuál va a ser el siguiente reto, ganar a los dos concursantes de Jeopardy. Entonces, fue a su jefe y le dijo, mira, ya sé en qué quiero trabajar, ¿no? ¿Cuál va a ser mi siguiente reto? Va a ser este. Dice, me parece una locura, no vas a conseguir un ordenador que gane en un concurso a dos humanos. Dijo, pero bueno, si encuentras a gente que te siga, yo te doy la financiación. Encontró a un equipo que le siguió, encontró la financiación y consiguió crear Watson. A partir de ahí ya ha pasado mucho tiempo, esto fue en el 2011, y de alguna manera lo que quería ilustrar es eso, ¿no? Que ya hay ordenadores que eran capaces no solo de entender el lenguaje de los ceros y los unos, que son el lenguaje con lo que se programan los ordenadores programáticos, sino eran capaces de entendernos, o sea, adaptaban a la manera que los humanos hablamos, eran capaces de entender la manera que nos comunicamos, ¿no? Thank you.
Watson. Bueno, os he puesto este vídeo porque me parecía que podíais entender que esto ya, que la inteligencia artificial es una realidad, que está aplicada a muchas disciplinas económicas y sociales, y que desde luego que el reto es encontrar el problema a resolver, ¿no? La tecnología está ahí y hay que buscar el problema y que con esta tecnología ahora lo vas a poder resolver, ¿no? Entonces, os acerco a alguno de los casos de uso en los que hemos trabajado también para seguir, que sigáis entendiendo, ¿no?, el tipo de cosas que se hacen con inteligencia artificial. En este caso, tiene que ver con el conocimiento, ¿no? Esto es una empresa que se llama Woodside, la típica plataforma de gas y petróleo. Bueno, pues estaban muy preocupados porque el conocimiento de todos sus empleados se iba a perder. Bueno, pues con esto, con inteligencia artificial, ese conocimiento se puede guardar, es un conocimiento que está en forma de textos y cualquier empleado puede acceder a él, y no en formato de navegación, sino preguntando directamente las dudas que pueda tener. En el caso de la medicina, que ya lo hemos visto también en el vídeo, sanidad personalizada, con todo lo que son los avances que ha habido para los enfermos diabéticos, de las bombas de insulina, recoger todos esos datos sobre el nivel de glucosa del enfermo, cruzar esos datos con otros datos que se pueden obtener de las constantes vitales o de los hábitos del paciente, y ayudarle al paciente a predecir la leucemia hipoglucemia con 2 horas de antelación. Pues otro ejemplo de cómo aplicado al mundo sanitario. Este también, en este caso, tiene que ver con el reconocimiento de imágenes. O sea, se ha visto que aplicando inteligencia artificial para el reconocimiento de imágenes de los melanomas, el grado de acierto es un 95% más precisión que los médicos. Y bueno, yo creo que eso, en cualquier caso, son ejemplos de lo que os decía, ¿no? No viene a sustituir al hombre, la inteligencia artificial viene a ayudar a que todos nosotros hagamos mejor nuestro trabajo, ¿no? Y en educación, bueno, pues he traído aquí un par de ejemplos que me parecía interesante compartir con vosotros, ¿no? En el caso de la educación, bueno, pues todos conocéis Barrio Sésamo, ¿no? Yo pensé que solo eran unos dibujos animados porque es con lo que nos criamos nosotros en nuestra infancia, pero resulta que no, que Barrio Sésamo es una fundación que hay en Estados Unidos, se creó en los años 60, cuando surgió 60-70 la televisión, para llevar la educación a las capas más desfavorecidas de la sociedad americana. Entonces, bueno, pues nosotros hemos renovado el acuerdo con Barrio Sésamo. Y pues estamos trabajando en una plataforma abierta para que los emprendedores o gente que tenga ideas, gente que conozca sobre educación, pueda desarrollar soluciones personalizadas para los alumnos. Ellos están centrados de entre 0 y 5 años, ¿no? Que por lo visto, vosotros que sois expertos, es la edad más crítica, ¿no?, para el desarrollo del cerebro de los niños, ¿no? Entonces, concretamente, pues esta aplicación que había desarrollado una empresa dedicada a la educación estaba orientada a ayudarles a los niños, en este caso, a temas de vocabulario, ¿no? Y esta me gusta especialmente porque, como os decía, el modelo de construir soluciones ha cambiado mucho. Ahora mismo la inteligencia artificial y todas estas tecnologías se venden en plataformas, se venden en la nube, son accesibles por desde luego las grandes corporaciones, pero también centros de investigación, universidades, por desarrolladores, por emprendedores, ¿no? Entonces, lo que hay que tener, digamos, es la idea de lo que quieres hacer, pero la tecnología ya está accesible ahí, ¿no? Entonces, este caso es de una empresa española, un emprendedor, una empresa pequeña que, cuando vio el potencial que podía tener Watson, decidió desarrollar un asistente cognitivo, un asistente virtual contra el acoso. Os pongo el vídeo. Hola, me llamo Maxi y soy un robot. Encantada de conocer, ¿qué tal te encuentras? ¿Y qué opinas sobre insultar, pegar, hablar mal, apartar a los compañeros para que no se relacionen con otros? Me parece mal.
Seguro que no todos los niños tienen un amigo robot. Cuéntame, ¿te llevas bien con tus compis de clase? Me llevo bien con todos menos con dos, que se meten conmigo. Ah, bueno. ¿Por qué te molestan? No lo sé, quizás porque soy nueva en la clase. ¿Le has contado a tu tutor lo que te pasa? Podría ayudarte con ese problema. No quiero que lo sepa. Me da vergüenza. Tus padres también te pueden ayudar. ¿Se lo contaste a ellos? No, porque prefiero arreglarlo sola. Deberías de contárselo a tus padres y a tu tutor porque son ellos los que más te pueden ayudar. ¿Quieres que se lo cuente yo? Vale. Bueno, en este caso Snow, que es el asistente cognitivo, tiene forma de robot, pero podría ser accesible también a través de Internet, ¿no? De una red social. Lo que se dicen los expertos es que los adolescentes se sienten más cómodos interactuando hoy en día casi con un asistente virtual que con una persona, ¿no? Y la ventaja también que es 24/7, ¿no? Que el momento es a lo mejor que pueda tener de ansiedad, el poder tener acceso a un asistente virtual que le ayude, pues puede ser absolutamente determinante. ¿Qué os parece? ¿Os parece muy disruptivo? Lo del Snow. Bueno, los datos hablan, ¿no? Dice que se ha probado ya en colegios y que han conseguido reducir un 40% del bullying, ¿no? Pues yo creo que es un ejemplo de cómo puede hacer el bien, ¿no? En este caso, en el tema del bullying. Y bueno, vamos con blockchain. ¿Estáis todavía ahí despiertos y con ganas de seguir oyendo hablar de tecnologías? Blockchain, os suena a todos blockchain, supongo, ¿no? Conocéis, habéis oído la palabra blockchain. Seguramente, lo que habéis, igual no sé si habéis oído tanto blockchain, pero sí más Bitcoin, ¿no? Las criptomonedas. Bueno, realmente es una pena porque blockchain se asocia a Bitcoin y Bitcoin se asocia muchas veces a pagos ocultos y cosas un poco ahí malas, y realmente los bitcoins solo son un caso de uso de la tecnología blockchain. Lo que se habla de esta tecnología, al mismo nivel de lo que fue Internet en su momento, ¿no? Que puede revolucionar, Internet revolucionó el mundo, la comunicación, blockchain puede revolucionar el mundo, desde luego, de los negocios y el mundo en general de las transacciones y de la gestión de activos, ¿no? De la transmisión de activos y de información. ¿Y por qué? Porque blockchain es una tecnología que, en primer lugar, la primera característica es que no tiene una base de datos centralizada. Los datos, la información, están distribuidos en las cadenas de bloque, con lo cual impide que nadie pueda manipular esa información. Es una tecnología que la principal característica es que proporciona seguridad, transparencia y confianza entre las partes que pueden intervenir en un determinado proceso. Por hacerlo fácil, pensar, por ejemplo, en la compra de una casa, la cantidad de actores que intervienen, desde luego el comprador, el banco, el que te tasa la casa, el notario, el registrador. La cantidad de papeleo para arriba, para abajo, visitas a uno o a otro que tenemos que hacer hasta que se resuelve el proceso, desde que decides comprar la casa hasta que la pones en el registro. Ahora mismo, con tecnología blockchain, pensad en términos de lo que podría ser un Facebook, o sea, podríamos estar todos conectados con una especie de Facebook en el que todos tuviéramos visibilidad de lo que ha hecho uno en la anterior, digamos, como parte del proceso, ¿no? De lo que está haciendo, esa información. No se podría cambiar, se define también blockchain como un libro mayor inmutable, o sea, no se puede modificar. Si se modifica, la modificación lo ven todos los participantes en la cadena, y se podría además hacer en tiempo real. O sea, en cuanto yo me hubiera enterado que el tasador ya me ha tasado la casa, inmediatamente el del banco podría ya ofrecerme la hipoteca, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la principal característica es eso, o sea, genera confianza entre las partes y, por supuesto, es un entorno absolutamente seguro y libre de ataques. Entonces, para que veáis también ejemplos de lo que se está haciendo con blockchain. Blockchain se está trabajando en formato plataforma, como os comentaba antes, y en un modelo
en el que quizá el principal reto de blockchain no es la tecnología en sí mismo, sino poner de acuerdo a todos los jugadores que pueden integrar esa plataforma. En el caso, por ejemplo, de la seguridad alimentaria, este es un ejemplo muy bueno, ¿no?, de cómo utilizar blockchain. El supermercado Walmart, que es un supermercado americano, que es el que dispensa el 20% de la comida en Estados Unidos, hizo ya hace 4 años pilotos con blockchain y ya ha puesto en marcha una plataforma en la que obliga a subirse a todos sus proveedores, a Nestlé, a los Unilever de turno y demás, porque quiere trazar, quiere tener información del origen de sus los productos que comercializa. Por ejemplo, pensar en carne, quiere saber si esa carne, si el veterinario le ha puesto las vacunas, de qué granja viene, de por qué es manos. Toda esa trazabilidad, tú podías ir al supermercado con un código de barras y ver exactamente toda la vida de ese producto. Dice que cuenta, ¿no?, que preguntó, el dueño de Walmart me preguntó, esos paraguayas que tengo en el supermercado, de cuál es el origen, ¿no?, que tardó 7 días y 18 horas en que alguien le contestara de dónde venían las paraguayas. Bueno, pues con esta tecnología eso podría ser inmediato, ¿no? En el momento, en tiempo real, puedes saber absolutamente ese alimento por dónde ha pasado, ¿no? Pues en términos de seguridad alimentaria y evitar fraudes también, ¿no?, lo que es ecológico realmente lo sea, pues puede suponer un gran cambio dentro de lo que es la industria de la alimentación. En el caso de comercio internacional, en este caso, los bancos, competencia, se han puesto de acuerdo a nivel mundial, porque esto tiene que ver con el comercio internacional, para crear una plataforma que facilite todo lo que es el proceso de importación-exportación. Esto da garantía, seguridad, confianza al que importa, al que exporta, pues por todo lo que os decía, ¿no?, porque tiene absolutamente información de todo lo que está pasando en tiempo real en esa plataforma blockchain. Otro ejemplo, el de TradeLens, en este caso tiene que ver con la logística y con el transporte en puertos. Por lo visto, cuando llega un barco a puerto con los contenedores, se tardan ahora mismo 20 y pico días hasta que el barco descarga y puede salir de puerto. Bueno, pues poniendo en contacto a todos los jugadores, digamos, en el proceso de aduanas, el transporte, el exportador, etcétera, etcétera, se ha reducido a horas. Yo lo que me llama la atención es la complejidad de estos proyectos, ¿eh? Pensar que esto es una tecnología y a alguien se le ha ocurrido que un proceso en el que se tardan 28 días se puede hacer en mucho menos tiempo, ¿no? Para mí el reto, insisto, no es tanto la tecnología, que bueno, que es emergente y todavía va a hacer falta que la gente se forme, pero sobre todo poner de acuerdo a todos estos jugadores. Pero bueno, ya hemos hablado de inteligencia artificial, ejemplos concretos de lo que estamos haciendo. Espero que de verdad os lo haya sabido explicar bien, un poco el estado del arte de estas dos tecnologías. Y vamos a hablar un poquito también de los riesgos, ¿no? Otro debate que hay en la sociedad acerca de los riesgos de todo esto. Y bueno, aquí os he traído un libro, por si os queréis leer, de esta profesora que se llama Artificial and Intelligence, ¿no? Esta además tiene una historia curiosa porque empezó estudiando matemáticas en Harvard, pero dice que se fue de allí porque era un ambiente tremendamente masculino en el que no se sentía cómoda. Yo estoy muy comprometida también con las mujeres, ¿no?, que de verdad nos animemos todas a ser muchos agentes mucho más activos en puestos de liderazgo y demás para tener mucho que decir en todo este mundo que estamos creando entre todos, ¿no? Bueno, pues esta chica decía que se fue al mundo del periodismo porque no se sentía cómoda ahí, ¿no? Entonces, su teoría, y bueno, y esto es un debate que está ahora mismo en la sociedad, es que tenemos que tener cuidado porque podemos reproducir los mismos sesgos, las mismas desigualdades, los mismos problemas que hemos tenido hasta ahora en el mundo de los algoritmos. Al final, un algoritmo, la inteligencia artificial, por un lado, se le alimenta de información, esa información puede ser información que de partida esté sesgada y luego se le entrena y se le enseña para llegar a las conclusiones o se autoentrena solo, ¿no? Ya existen algoritmos para detectar sesgos en los algoritmos. A mí lo que me llama la atención de todo esto, mi reflexión, es que ahora hablamos mucho de los sesgos, ¿no?, de los algoritmos, que no sean machistas, que no sean racistas. Hubo un caso, no sé si lo conoceréis, de un asistente virtual que se subió a Twitter y se entrenó con los comentarios de la gente de Twitter, ¿no? Acabó siendo un racista, nazi, machista, entonces lo tuvieron que quitar, ¿no? Entonces, que hay que tener cuidado porque si metemos información machista o introducimos información racista, el resultado que vamos a tener de las conclusiones, a lo mejor para otorgar un crédito hipotecario, por ejemplo, para comprar una casa, ¿no? Incluso se hablaba, pues, a la hora de
decidirlas en los juicios en Estados Unidos, ¿no? Que los abogados también se apoyaban en algoritmos, ¿no? Pues porque pueda ser sesgado. Entonces, mi reflexión, y esta es mía, es decir, hablamos mucho de los sesgos de los algoritmos y hasta que no hemos empezado a hablar de esto se habla muy poco de los sesgos que tenemos los propios humanos, ¿no? Que estamos llenos de sesgos, ¿no? Pero bueno, esto es una reflexión mía. Entonces, en general, como veis, yo soy muy pro tecnología, me encanta el hashtag este del Tech for Good y me encanta la cantidad de iniciativas que hay por el mundo y de gente de verdad comprometida que, conociendo la tecnología, está haciendo cosas para crear un futuro mejor. El caso, hay una iniciativa que se llama Call for Code, que también ha estado en redes sociales. Parece ser que los 10 últimos años de la humanidad han sido los peores en cuanto a desastres relacionados con la climatología. No se pueden evitar, pero sí pueden, a alguien se le puede ocurrir ideas y soluciones para quizá anticiparse a ellos y prepararse para cuando vengan, y una vez que han sucedido, pues que la recuperación, sobre todo de las personas, sea más rápida, ¿no? Bueno, pues esta iniciativa, que es conjuntamente IBM, las Naciones Unidas y la Cruz Roja, estaba en redes sociales. Además, se han sumado muchas celebrities, la han viralizado mucho en redes sociales, y era una llamada a nivel mundial para que los desarrolladores se animaran a pensar en soluciones e ideas asociadas a los desastres naturales. Esta es mi preferida. Esta es el banco de plástico. Esta es una iniciativa también que se ha implantado en países de desarrollo. Este es un banco que convierte el plástico en moneda digital. Entonces, la gente con pocos recursos recoge plástico, se lo lleva al banco, a cambio le da una moneda digital que puede cambiar por alimentación o por educación. Bueno, pues un caso clarísimo de cómo tecnologías como blockchain permiten hacer esto. Y esta, que es española, también es muy interesante. Esto es una plataforma a la que se pueden subir ONGs. Leía una encuesta que decía que más del 60% de la gente no hacía donaciones a ONGs por problemas de transparencia, porque no se fiaba, ¿no? Y ha habido además escándalos por ahí, de que realmente el dinero que estaba aportando fuera a llegar a los proyectos que ellos que estamos financiando. Bueno, pues esta plataforma lo que permite es dotar de transparencia a todo este proceso. Desde que das el dinero, tú podrías entrar, ver exactamente los hitos del proyecto, se podría ir subir a blockchain también todas las facturas relacionadas con los alimentos, las medicinas que se compran alrededor de un proyecto, los salarios de los empleados de la ONG. Pues un ejemplo también de cómo, gracias a poder dotar de esta transparencia, ¿no?, al sistema con esta tecnología blockchain, pues seguramente le da un impulso también al mundo de las ONGs. Bueno, pues dejo ya de hablar de tecnología y empezamos a pensar un poco sobre si estamos preparados, ¿no? El mundo VUCA, estas siglas supongo que las habéis oído, ¿no? El mundo volátil, incertidumbre, complejidad, innovación, es de lo que nos toca, ¿no? Nosotros, nuestras generaciones y desde luego los que vengan a aprender a vivir en un contexto como este, ¿no? Preparando esto, pues leía en algún sitio, ¿no?, que esto no sé si a lo mejor ha salido a lo largo de la mañana, que en principio, pues qué importante enganchar, ¿no? Enganchar en engagement, que dicen los ingleses, a los alumnos en las aulas, ¿no? Y hablaba de las tres C's y las tres C's, ¿no? Innovación, inmersión. Inmersión para los ingleses es como sentido de propósito de lo que se está haciendo, ¿no? Y entornos interactivos. Las tres C's: creativo, conectado, colaborativo, ¿no? Pues ser capaces de crear también entornos educativos que a las millennials, a las nuevas generaciones, les den este contexto. Pero bueno, de cara al futuro, ¿no?, y en el mundo en el que yo más estoy, del mundo empresarial, ¿no?, pues el Foro Económico Mundial decía, pues eso, que el gran riesgo de todo esto es la pérdida de puestos de trabajo. Si veis bien el gráfico, fundamentalmente, los trabajos que se van a perder tienen que ver con aquellos que se pueden automatizar, ¿no? Todo lo que se van a ser tareas administrativas de oficina, pues claramente eso lo van a poder hacer las máquinas. Nosotros ya estamos en proyectos de call center, en los que efectivamente el nivel 1 de call center, que por cierto es un trabajo bastante aburrido y que aporta bastante poco al profesional, ¿no?, porque es contestar sistemáticamente siempre las mismas preguntas, ya se están sustituyendo por asistentes cognitivos. No sé si habéis tenido experiencias con alguna empresa o no. Bueno, si queréis, o banco, por ejemplo, tiene un asistente. Hay varias empresas, CaixaBank también, y hay bastantes empresas que están utilizando asistentes cognitivos. Lo que sí estamos haciendo es nivel 1 de call center, es hacerle, formándole en una nueva profesión, que en este caso es entrenar
a la inteligencia artificial para que pueda seguir contestando preguntas de distintos ámbitos y distintos dominios. Pero en general, el futuro que se ve es eso, las tareas que se pueden automatizar en el mundo de la administración, oficinas, el mundo de las fábricas van a desaparecer. Sin embargo, bueno, pues veis que ahí se van a generar nuevos empleos. Esto es un estudio del Foro Económico Mundial, ¿no? Desde luego en el mundo de las ciencias, arquitectura, ingeniería, ventas, educación y el mundo de los negocios y operaciones financieras. Por cierto, lo que decía ahí, ¿no? El 65% de los niños que ingresan hoy en la escuela primaria terminan trabajando en empleos completamente nuevos que aún no existen. Bueno, y el tema del STEM, que se ha también hablado esta mañana, ¿no? Este es un estudio, Digitales es una asociación española de digital, y este estudio lo sacaron en julio, ¿no? Vinieron a vernos también a IBM si teníamos problemas para fichar a gente, y efectivamente sí los tenemos, ¿no? Cada vez hay menos gente que quiera estudiar carreras técnicas y desde luego las mujeres cada vez menos. Yo tengo una amiga ingeniera que también está muy comprometida, además emprendedora, está trabajando con el Colegio de Ingenieros, haciendo también charlas y tal para ver si consigue aportar su granito de arena, y siempre que le pongo este gráfico me dice, este 20% esto es mucho menos, dice, porque aquí están metidas las arquitectas, que en arquitectura hay muchas más, ¿no? Creo que en ingeniería, en informática, está por debajo del 20%. Pues esto es un problema que ya está también en discusión, desde luego en el Foro Económico Mundial también lo hablan, a nivel en el gobierno, y hay, de verdad, hay muchísimas, a mí me llegan muchísimas solicitudes de fundaciones y de gente que está trabajando en esta cuestión. Y por cierto, ya se ha visto que hay que trabajar a nivel con las niñas, no con adolescentes o nivel o en bachillerato, sino con las niñas, ¿no? Y en cuestiones que tienen que ver con role models, ¿no? Que ya realmente pues no se tenga ese rechazo al mundo de la tecnología, ¿no? Nuestra presidenta de nosotros tenemos una mujer y dice, no se puede ser lo que no se ve, ¿no? Y efectivamente es que tienen pocos role models, ¿no? Y entonces, bueno, pues está trabajando, hay mucha gente, la verdad, haciendo muchísimas cosas, intentando cambiar esta tendencia, porque al final es una cuestión también de que para que haya crecimiento, si queremos riqueza, si queremos todo el talento, tiene que estar trabajando, haciendo cosas, creando, montando empresas, ¿no? Y puede tener un riesgo, así el balance económico mundial, incluso de que podamos mantener nuestro estado de bienestar, ¿no? En Europa. Y luego, bueno, pues el tema de codificación. Os he puesto aquí una frase, estuvimos, bueno, en Sudáfrica, ¿no? Y ya el primer ministro decía que tenían clarísimo que el tema de programar, del coding, que era casi como un nuevo lenguaje que teníamos que aprender, pues igual, ¿no? Empezar a incorporar la tecnología desde edades tempranas para que, bueno, es que ya ahora mismo la tecnología está por todos lados, ¿no? Es difícil concebir cualquier cuestión sin la tecnología. Y he traído esta frase aquí, ¿no? Pues relacionada con eso, con los puestos del futuro, no vamos a saber lo que van a ser los trabajos del futuro, ni siquiera vamos a saber qué vamos a tener que aprender mañana, porque cada día surge una nueva tecnología y hay que ponerse al día muy rápido, ¿no? Y quizá aquí este señor, Alvin Toffler, es un escritor dedicado también al estudio de tecnologías modernas, dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender y desaprender y reaprender. Lo de desaprender me parece importante, y yo creo que el ejemplo es el tema de los que os he contado de las plataformas, ¿no? A nosotros nos enseñaron que el mundo, los negocios, las empresas eran de una determinada manera, que era como las entendemos todas, y de repente viene, o sea, tienes que cambiar, limpiar la mente para dejar de pensar que las empresas funcionan de una determinada manera para crear el concepto este que han creado de plataformas, ¿no? También, bueno, hemos hablado de las humanidades. Christian Matzberg, él es filósofo, estudió economía política, se ha dedicado a estudiar, es consultor toda la vida acerca de la necesidad de fomentar las humanidades en este mundo tan tecnológico. Tiene detractores, yo estoy absolutamente de acuerdo. Él lo basa en dos cuestiones, ¿no? Que al final es verdad que no podemos reducir todas las matemáticas y a números, los algoritmos no pueden explicar todo lo que pasa en el mundo. Hay una parte ahí del comportamiento humano, o sea, ¿por qué al final se vota que sí al Brexit o por qué sale Trump, ¿no? O por qué hay gente que sigue sus tratamientos médicos y otros no? Eso no lo puedes llegar a conclusiones con un algoritmo. Entonces va a ser necesario de verdad entender el mundo a través también de las personas, de los comportamientos humanos, ¿no? Y luego la otra reflexión que en un mundo tan volátil, ¿no? Donde esto va a ser tan importante, la diferenciación va a venir por la creatividad, la innovación, pues es importante, ¿no? Que los cerebros de las nuevas generaciones pues que estén formados, ¿no? Y desarrollados con destrezas
que tengan también con las partes humanas. Y esta y la última, que esta no es de ningún libro, esta es mía, la de los soft skills, ¿no? Conectando a las personas. Yo lo que sí que creo es que en un mundo en que las máquinas, o sea, las tareas repetitivas las van a hacer las máquinas, lo que va a ser diferencial, y si pensáis en el mundo de las plataformas, de lo que os he contado de blockchain, es de verdad las capacidades como que más inherentes al ser humano, ¿no? Toda la parte de conectar con las personas, la parte de la empatía, la parte del trabajo en equipo, de ponerse de acuerdo, de convencer a la gente de tus proyectos y de tus ideas. Entonces, para mí, dicen que el siglo XXI va a ser el siglo de los soft skills, yo creo que también. Y bueno, y termino ya la charla. Empezaba diciendo que estaba muy orgullosa de que el Colegio San Patricio, y particularmente Almudena, hubiese dejado esa huella, ¿no?, en uno de mis hijos, ¿no?, y el plan del fin de semana ir a la National Gallery. Bueno, he traído aquí un cuadro de Turner, que además me lo sugirió mi hijo. Me dijo, este es un pintor preferido, uno de mis pintores preferidos. Dijo, porque supo reflejar muy bien en sus cuadros esa transición de la época agrícola a la revolución industrial, ¿no?, que en su momento decían, este hombre, ¿por qué pinta trenes?, ¿no? Bueno, pues es verdad que esto ya no, hemos pasado por, la humanidad ha pasado por estos momentos de cambio y de tránsito, que es verdad que son traumáticos, ¿no?, tienen su riesgo, cuesta hacer bien el tránsito, pero la realidad es que luego a posteriori se ha creado más prosperidad, se crearon más puestos de trabajo después de cuando pasamos a la época industrial, más progreso, ¿no? Y luego el siguiente, que también está ahí en la National Gallery de la Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, porque yo creo que en el fondo hablamos mucho, pues eso, por un lado las humanidades, la tecnología, por otro lado, quizá el reto sea de verdad que volvamos un poco a lo que era la idea del hombre del Renacimiento, ¿no? O sea, ser un poco más, tener más amplitud de conocimientos para poder ser capaces de ser más creativos, más innovadores y no repetir los errores del pasado, ¿no? Yo me parece importante el que nos demos cuenta que estamos creando un mundo nuevo entre todos, ¿no? Entonces, hagamos lo posible para lo que hemos hecho mal hasta ahora que no se vuelva a reproducir. Y luego, pues el tema de la ética, ¿no? Aquí me traigo una foto de la función navideña del San Patricio. Este de aquí, el de la corona, es el rey, es el que está en Londres. Y bueno, pues me parece la verdad que yo creo que pues el San Patricio tiene mucho ganado, ¿no? Dentro de su misión, él tiene claramente definido adaptarse personal y profesionalmente a la sociedad que les toca vivir, pero sobre todo hombres y mujeres de bien. Necesitamos de verdad gente ética, gente con valores que utilice todo este nuevo potencial tecnológico que tenemos al alcance de la mano para hacer el bien. Pues eso, que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Todos tenemos la posibilidad de crearlo, reinventemos una educación para crear un futuro mejor. Muchas gracias.